Less is more, menos es más. Este ha sido realmente el leitmotiv de toda mi vida. Y tiene que ver con esta presunta precariedad de la que siempre hablo en todo mi discurso y todo lo voy elaborando siempre desde esa perspectiva en donde lo imposible es posible, es decir, desmitificar para conseguir que las cosas que se engrandecen, a veces no se sabe por qué, sean asequibles y posibles. Esa es la idea. Cuando leí la frase en inglés, en el SIGRAM, el gran edificio de Van der Rohe, en la Avenida de América de Nueva York, ¿no? Me dio muchísimo que pensar. Fue un día que me senté enfrente del edificio y volví a pensar, less is more, less is more. ¿A qué se parece eso? ¿Quién me contó eso a mí? ¿No? No me lo contó nadie, fue una vivencia. Yo sabía que yo venía de un mundo precario, de un mundo en donde las posibilidades eran limitadísimas. Pero sin embargo había una verdad real, una posibilidad de existir y sobrevivir de una manera muy especial. Y es evidente que esto es algo que yo siempre conservé en mí. Yo soy canario y donde quiera que voy soy canario. Y cuando tengo algún tipo de controversia, automáticamente me siento a pensarlo, ¿no? Y voy a buscar mi raíz y mi raíz me consuela. Podría asombraros, ¿no? Porque realmente no estoy buscando el oropel, no estoy buscando oro, no estoy buscando absolutamente nada, sino sentirme bien dentro de mi piel. Y esto es lo que me sucede hoy. Me preguntan, ¿estás contento? Yo nunca lo sé. ¿Estás infeliz? Pues tampoco lo sé, ¿no? Pero si yo me siento bien dentro de mí mismo, es que está bien la cosa, ¿no? Y hoy es un día que las cosas están bien para mí, ¿no? Martín, irrumpiste en Gran Canaria de manera muy fuerte hace 25 años, el 4 de diciembre de 1989, poniendo en marcha el CAM, y 25 años después vuelves a irrumpir con una fuerza tremenda. Entonces fue desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista del intelecto, desde el punto de vista de tu talento para dirigir un museo que entonces empezaba, y hoy vienes e irrumpes con la contundencia y al mismo tiempo la precariedad de esa obra que hemos podido observar en las últimas en los últimos minutos, ¿no? Yo creo que, sinceramente, es un día para la emoción contenida de muchísima gente, para saber que hay la satisfacción del trabajo bien hecho. Y que se reconozca a un artista y a un gran canario absolutamente singular y único, ¿no? Yo tuve esta semana la ocasión, lo comentaba con Juan José Cardona hace dos días, de descubrir un busto en homenaje a don Francisco Morales Padrón en el Archivo General de Indias, y entonces hablaba allí de esa nómina de hijos ilustres que en Gran Canaria contamos con don Benito Pérez Galdós, con don Alfredo Kraus, antes citaba también Antonio, a Manolo Millares, don Francisco Morales Padrón. En breve también inauguraremos un busto de don Fernando León y Castillo en la Embajada de España en París. Y Martín, de verdad que créeme que para mí es un orgullo poder estar al lado de uno de los hijos que ya por derecho propio forman parte de esa nómina de los ilustres. El castillo es propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ha sido objeto de un proyecto de restauración, de rehabilitación, con un componente, bueno, pues también de búsqueda de sus verdaderas raíces, etcétera, que, como hemos dicho, ha sido dirigido por los arquitectos Nieto Sobejano, cuyo importe asciende la intervención arquitectónica sobre 7 millones de euros. Euro arriba, euro abajo, más bien arriba que abajo, y prácticamente los fondos en su gran mayoría proceden del Ministerio de Fomento. Y arranca esta intervención a principios de los años
de la década pasada. Por lo tanto, aunque el año pasado abrimos y tuvimos el honor de contar con la participación y presidencia de, de ese acto de inauguración de los entonces príncipes, hoy reyes de España, prácticamente estábamos esperando a hoy, a mañana concretamente, que cuando vamos a tener, hoy estamos anticipando de alguna manera la apertura, para que realmente diésemos el pistoletazo de salida al conjunto de la intervención, que como digo, se ha alargado en el tiempo sin duda. Bien, el castillo está terminado, es propiedad del ayuntamiento, ¿y qué hace el ayuntamiento? El ayuntamiento lo que hace es ponerlo o cederlo, cederle su gestión a la Fundación Auditorio Teatro.